Irina confirma que se casó con Gabriel, pero él lo niega. Ya salieron las fotos. ¿Qué onda, raza? Rápido, pásenle y acomódense, porque el chisme está no bueno, de lo mejor, bien candente y ardiente. Así que vamos directo a lo que nos truje porque no aguantamos más. Gabriel Soto e Irina Baeva sí que han dado de qué hablar. Después del anuncio de su ruptura empezaron a estar en el ojo del huracán y todo se ha convertido en un ella dijo, él dijo. Y desmentir lo que la otra persona dice, pero justo por eso es que la polémica y el chisme está candente. Irina ha sorprendido a todos al hacer una revelación en la entrevista con la revista Hola. Agárrense, mi gente, porque la actriz de origen ruso asegura que sí, sí se casó con Gabriel. ¿Qué? Tal como lo escuchan, banda. Sí hubo bodorrio y hasta reveló fecha y todo. Fue un 27 de marzo de este año del 2024 cuando se llevó a cabo la ceremonia. Pero esperen, que dicha ceremonia fue más espiritual. Un gesto que simboliza su compromiso y amor. Bueno, simbolizaba. El 27 de marzo de 2024 nosotros nos casamos. Hicimos una ceremonia, una boda espiritual. Lo hicimos en Semana Santa en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel allí. Fueron las palabras de Irina y deja en claro que fue en un entorno íntimo, con solo la familia y amigos cercanos. Nosotros tomamos esta decisión. Nos casamos de esta forma y fue algo importante, simbólico, muy íntimo con la gente más cercana. ¡Qué bonito debió ser! O tal vez no. Es que ahí no acaba el chisme, mi raza, pues el actor ya ha declarado sobre la supuesta boda y ha dicho que es mentira. ¡Tracas! Gabriel Soto tuvo un encuentro con los medios y decidió aclarar algunos rumores que han surgido a raíz de la ruptura de su relación con Irina. Primero dijo que su enfoque no estaba en eso, sino en su familia. Estoy enfocado en mis hijas, que son lo más importante. Enfocado en mi salud, en mi trabajo, cobijado por el amor de toda mi familia y pasando el proceso como se tiene que hacer. Siempre se aprende de la pareja con la que estás. Una vez aclarado eso, vino a decir su versión de este evento en el que Irina asegura hubo boda. Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda. Fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue una boda. ¡Órales! Esto ha generado un sinfín de especulaciones sobre quién estará diciendo la verdad. Pero aún hay más, pues la actriz rusa compartió las fotos y todo, porque ella afirma que fue boda con intercambio de anillos y votos. En las fotos se ve a Irina con vestido de novia y a Gabriel con un smoking negro. Incluso una de las fotos muestran a la entonces pareja bajo un velo de novia y ambos sonriendo con complicidad. Y pues hasta las hijas del actor y su familia estuvieron presentes en la ceremonia. ¿O sesión de fotos? Esto es cada vez más confuso, ¿no creen? ¿A quién le crees? ¿Fue una sesión de fotos, una ceremonia simbólica? Y en dado caso que haya sido una ceremonia, ¿crees que es válida? Te estaremos leyendo en los comentarios. No olvides seguir de cerca las redes de La Mejor para más notas candentes aquí nomás.